A incrementar la producción de alimentos y satisfacer las demandas no cubiertas de productos agrícolas fue el compromiso que suscribieron campesinos cienfogueros en un encuentro con Rafael Santisteban Pozo, presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, y en el que asistieron además las máximas autoridades del partido y el gobierno de la provincia. En el intercambio, los cooperativistas debatieron sus experiencias luego de la implementación de las 63 medidas aprobadas por la dirección del país para potenciar la agricultura en el escenario complejo que vive la nación. Estamos contentos, estamos satisfechos con las medidas que se han tomado y están cumpliendo, y la situación del país, que ayudamos, ¿ves?, grandemente en la situación del país con el tema de la leche, que incluso hay muchos productos más que ayudamos a la producción de comida al pueblo. Las 63 medidas específicamente para nosotros han incidido de forma positiva. Nos ha permitido, a partir de ciertas razones que nos trazamos, nos ha permitido incrementar las producciones. A partir de ella, hicimos una vinculación en nuestra área de vaquería que nos permitió subir la producción de leche y cumplir el plan con el lácteo. Además, nos enfrascamos en la combinación de un organopónico que abastece el comedor de la cooperativa, el pelotón de combinada y el asentamiento donde se encuentra ubicada la CPA. También hemos ido trabajando en la intensificación de nuestro área de autoconsumo con la siembra de producciones de gran necesidad para la población, como el arroz, el boniato, la yuca, incrementando específicamente la producción de arroz, se duplicó, aprovechando al máximo la tierra y las dos campañas en la siembra. El momento fue oportuno para reconocer a diferentes cooperativistas y agricultores por su cumplimiento en las entregas, donde primó el compromiso del campesinado para aumentar los planes y satisfacer las demandas del territorio. Félix Hernández, Notisur.